Buenas tardes. Bienvenidos a los que están aquí presentes y a los que están viendo en línea. Al comenzar la misa, pregúntense, ¿qué visión recibiré de la palabra de Dios en esta misa? ¿Qué quiero decirle a Jesús hoy mientras camino hacia adelante para recibir su cuerpo, para recibir su precioso cuerpo? ¿Y qué quiero decirle a Jesús después que reciba su precioso cuerpo? En el Evangelio de hoy se nos recuerda que tenemos deberes cívicos, responsabilidades como ciudadanos de nuestro país, ya que tenemos que obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Habrá una colecta especial para el Domingo de las Misiones. Coloque sus donaciones en el sobre de la campaña misionera y póngalo en la colecta regular. Gracias. Por favor, recuerde silenciar su teléfono celular para que podamos adorar a Dios sin distracciones. Gracias. El celebrante para esta misa es el Padre Francis. Nos ponemos de pie, por favor. Nuestro canto de entrada es el número 531. 531. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¡Qué dicha! Esta mañana tenemos coro en la misa de las 5 ayer en la tarde. No hubo música, nada. Nada. Música en la misa de las 7:30 nunca hay, pero hoy menos. La misa de las 9 o las 11, nada preparada, pero hoy sí, un banquete de música, solamente en esta misa de la 1. Gracias, gracias por el coro. Es el mejor coro del universo. En todas las planetas donde he ido, solamente aquí hay uno, un coro como este. Gracias. Mis queridos hermanos, oímos en la primera lectura, te llamé por tu nombre, dice Dios. Te di un título de honor, aunque no me conocieras. Aunque hemos estado distanciados de Dios, lejos de la iglesia, tal vez, Dios nos conoce. Dios es permanente. Dios no cambia en querernos.
y nos ama con su amor, que es un amor infinito, porque Dios es infinito. ¿Y cuántos dioses hay? Uno. ¿Y cuántos redentores tenemos? Uno, solo Jesús. ¿Y cuántas iglesias fundó Dios? Una. Entonces nosotros tenemos la dicha y a responder al amor de Dios. Dios promete perdonar los pecados del humilde. Entonces, con humildad y con confianza en Dios, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya. Y sin que te sirvamos con un corazón sincero, y que te sirvamos con un corazón sincero por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar las potencias de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder y tributen honores a su nombre. Ofrézcanle a sus atrios sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo. Deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los Tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también
con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Mis queridos hermanos, el Santo Evangelio del Señor. Gloria a ti. Muy bienvenidos, buenas tardes. Como siempre, cuando entramos en el mundo de las Sagradas Escrituras, somos animados a ver qué luz nos da esta palabra de Dios, qué iluminación podemos recibir de lo que dice la palabra de Dios. Porque como San Pablo predicó con el Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, así hoy nosotros tenemos que escuchar también, conscientes que el Espíritu Santo está en estas palabras. Las palabras no son palabras simplemente de hombres, de seres humanos, pero son palabras inspiradas. Y hay partes de la Biblia que es historia, pero la historia es de tiempos muy lejanos. Sí, y también, como son parte de la Biblia, son para nosotros un reflejo de lo que Dios está diciendo a nosotros,
¿Me entienden? Estoy, am I making sense? ¿Hace sentido eso? Las palabras entonces son una fuerza. Entonces, escuchamos en la primera lectura, la lectura que viene del libro del profeta Isaías. Y el libro del profeta Isaías tiene acontecimientos, describe acontecimientos y también es una serie de dichos que el profeta dice predicando al pueblo de Dios o predicando a los líderes del pueblo de Dios. Una de las maneras que Isaías predica y en sus escritos él da énfasis de quién es Dios, Dios que está inspirando sus palabras, dice, hablando de parte de Dios, yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Y eso es porque los otros pueblos tenían muchos dioses. Nosotros tal vez como vivimos en una sociedad antirreligiosa, tal vez no hay exactamente dioses en el mundo secular, en el mundo de los que no creen en Dios, pero sí hay, digamos, el Dios de dinero, el Dios de dinero. Y los que adoran al oro, al dinero, a las riquezas, están... eso es su religión, hacen todo por ganar dinero. O los que quieren cosas materiales, una mejor casa, coche, ropa. Los que nunca están satisfechos, pero siempre tienen, miran a sus vecinos y en su mente dicen, oh, yo quiero tener mejor que ellos, quiero tener mejor. Ellos también están en una manera adorando el Dios de la competición, el Dios de materialismo, el Dios de ventaja sobre otros. Pero entonces podemos escuchar a un profeta como Isaías. Isaías y interpretar su situación como en algo en nuestra vida también. Y hoy es algo muy extraordinario en toda la Biblia. Es una parte del libro de Isaías cuando habla Isaías, el judío, a un líder, a un emperador, un rey que no es de los judíos. Habla muy positivamente y habla en palabras de mucha admiración y exaltación y en bendición a este rey que no es judío, no es parte de su pueblo, es alguien ajeno. ¿Quién es? Dice aquí, escribiendo Isaías, así habló el Señor a Ciro, en inglés Cyrus, Ciro, su ungido. Caramba, ungido se aplica solamente al rey David. El rey David era el rey ungido. También hablando en el futuro a un magnífico Mesías que es el ungido, y eso es Jesús, eso es en el futuro. Pero en esta ocasión habla con un rey de los persianos, la gente de Persia, ahora ese país es Irán,
Y ellos, y este rey se llamaba Ciro. Y lo que pasó es que Ciro conquistó los enemigos de los judíos. Y los judíos en aquel entonces habían sido esclavizados y puestos en exilio en Babilonia. Y ellos eran los asirianos. Asiria, la gente de Asiria, y Babilonia fue su capital. Entonces los judíos habían sido conquistados, los asirios habían aplastado, los judíos derrumbaron su ciudad, Jerusalén, derrumbaron el templo que había hecho Salomón. Y entonces los pobres judíos fueron bajo los soldados y los forzándolos a caminar por el desierto, y estaban en el preso en Babilonia. ¿Quién fue Ciro? Ciro fue el rey más potente que los asirianos, y él conquistó a ellos. Entonces Ciro hizo una proclamación: todos los pueblos cautivos por los babilonianos ahora son libres para regresar a sus pueblos. Entonces los soldados de Ciro liberaron a los judíos y los encaminaron, los acompañaron por el desierto otra vez, y ellos entonces regresaron a Jerusalén. ¿Qué tal Jerusalén en entonces? Fue un desastre. Pero Isaías va a tratar de animar a los judíos: podemos comenzar de nuevo, podemos reconstruir nuestro pueblo. Donde no hubo esperanza, el profeta predica esperanza, y el pueblo regresa a Dios. Bueno, escuchen lo que dice Isaías. Así habló el Señor a Ciro: por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Y Ciro: ¿quién? ¿Quién me llamó? Y te di un título de honor. Yo ya tengo un título de honor, aunque tú no me conocieras. Ciro pensando: ¿quién es? ¿Quién eres? Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Y Ciro pensando tal vez: ¿quién? ¿Qué cosa? Dice Dios: te hago poderoso aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor, no hay otro. Son palabras dirigidas al emperador, al rey que liberó a los judíos en aquel entonces. Eso fue como 5 siglos antes de Jesús. Y para nosotros también, como la palabra de Dios refleja una iluminación, una luz por nosotros también, porque Dios también nos conocía antes de que nosotros lo conociéramos. Dios nos conoce aunque nosotros no lo conocíamos. No lo conociéramos. Y Dios se entregó por nosotros. Dios, su Hijo Jesús, se entregó por entero por nosotros, aunque no lo conocíamos, no éramos conscientes todavía. Y Cristo resucitó por nosotros, aunque no lo conocíamos, no lo conociéramos. Y Dios
nos ha hecho tanto perdonando nuestros pecados, aún todavía no cometidos, pero Dios nos dio el perdón. Y somos como Ciro, y no, ¿quién eres? ¿Quién eres, Dios? Pues yo soy tu Dios. No hay otro Dios que yo. Fuera de mí no hay otro. You know, ni el dinero, ni las posesiones, ni el poder, ni nada de placeres. Esos no valen. Tú eres mío y yo te quiero. Y yo prometo que te daré la vida divina conmigo, la vida eterna. Entonces, ahora vamos al Evangelio, porque en el Evangelio nosotros conocemos a Jesús y conocemos lo que dijo y lo que hizo. Y en esta parte del libro del apóstol Mateo era un apóstol de Cristo, y él, San Mateo, y él nos dice lo que él vio, era testigo de estos acontecimientos. Y dice San Mateo que los enemigos de Jesús, y siempre nosotros hemos oído esto muchas veces, los enemigos son los fariseos, los escribas de la ley, los saduceos, eran unos grupos opuestos a Jesús, porque Jesús les causó mucha molestia, porque su palabra les desconcertaba. Dijo Jesús: tus pecados son perdonados. Y ellos se enojaron con eso. ¿Quién puede perdonar más que Dios? Solo Dios puede perdonar. Y Jesús, sabiendo que Él es Dios, dijo eso porque tenía que anunciar el reino de Dios por sus acciones, no solamente por palabras, pero por sus acciones. Y entonces dice San Mateo: le llevaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: maestro, sabemos, bueno, hay un montón de palabras hipócritas que le están diciendo. Y conoce Jesús su malicia, la malicia de sus intenciones, y dice: hipócritas, porque tratan de sorprenderme. Y dice, porque le hacen la pregunta: ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Bueno, nosotros ya tenemos, sabemos que pagar impuestos es parte de la vida, pero para el judío en aquel entonces fue una ofensa pagar con la moneda que traía la cara de César, porque los judíos no podían tocar cosas como eso, porque les hizo impuros. Entonces, para hacer una ofrenda en el templo tenían que cambiar dinero. Habían los que cambiaban dinero, entonces, para no entrar en el templo monedas de los romanos. Y en un lado fue cara de César, y otro lado tal vez palabras que decían que él es el es el sumo sacerdote o algo así. Y eso fue una ofensa para los judíos. Entonces, si Jesús dijera: bueno, es ofensivo pagar el tributo, eso para hubiera parecido como una rebeldía contra los romanos, y los romanos, ellos no aguantaban oposición. Entonces él dijo, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios.
Bueno, termino esta reflexión para que nosotros pensamos en qué son las cosas de Dios que le debo. Pues las cosas de Dios son la vida de sus hijos. Es mi vida, tu vida, la vida de todos sus hijos. Y eso es de Dios. Y entregar nuestra vida a Dios, decir a Dios: Dios, todo lo que tengo es tuyo. Tú me has dado todo lo importante de mi vida y lo consagro a ti. Mi inteligencia, mis posesiones y cosas así. Mi coche lo voy a usar por tu honor. Mi computadora lo voy a usar por tu honor. Mis cosas lo voy a usar para glorificarte. Y las cosas de César, pues el dinero, las cosas materiales. Tenemos que pagar impuestos y participar en la comunidad de la sociedad. Esas son cosas que hacemos y no hay conflicto. Es para nosotros reflexionar: Señor, todo lo que me has dado, tú me has llamado por mi nombre, me has llamado antes de que te conociera. Tú me has dado un nombre antes de que te conociera. Y antes de que te conociera, me perdonaste los pecados. Y yo acepto tu perdón, porque el perdón viene de ti. Y te debo mi salvación y todo lo que hay en mi vida que es bueno. Entonces vamos a continuar esta misa dando gracias a Dios, porque es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Y Él nos perdona y nos da la salvación. Entonces vamos a continuar en la misa ahora dándole gracias y también con la fuerza del Espíritu Santo rezando con las oraciones de la iglesia. Y ahora vamos a profesar nuestra fe. Decimos todos juntos: creo en un solo Señor, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María y subió sentado a la derecha, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llevamos nuestras oraciones a Dios, que escucha el clamor de los pobres. A cada petición responderemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la iglesia en Fairbanks, Alaska, donde el recién ordenado obispo Steve McKeown, nuestro propio hermano dominico de la provincia dominicana occidental, comienza su nuevo ministerio como obispo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el fin de las atrocidades y la violencia entre Israel y el grupo Hamas en Palestina, y por la paz en Ucrania, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los misioneros,
especialmente los de Alaska, por su ministerio a las personas en áreas periféricas y lugares de conflicto. Roguemos al Señor. Por la sanación de Carlos Roberto Morales, a quien recordamos de manera especial en esta misa, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones escritas en nuestro libro de oración y por todas las intenciones que tenemos en el silencio de nuestros corazones, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso, todo lo que tenemos y viene de tu mano, te lo devolvemos todo pidiéndote que escuches y respondas las oraciones que te ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos podemos sentar y hay una colecta. Van a pasar la canasta ahorita. Hay sobres en las bancas que son para una colecta especial para el apoyo de los misioneros, de misioneros en la iglesia. Y si pueden, entonces que hagan también una ofrenda para la ayuda, una ayuda por los misioneros. Gracias. Nuestro canto de las ofrendas es el número 563. 563. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y en toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción
purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Nos abrió y ascendiendo hasta ti, Señor, hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos, llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean, que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de la fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la siempre Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo y compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie y fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y no hay nada más grande que la paz de Cristo. Vamos ahora a compartir unos a otros la señal de la paz de Cristo. Paz de Cristo. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Canto de comunión es el 667. Cuerpo de Cristo. Thank you.
Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar los con sabiduría los eternos por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar para algunos anuncios. Son breves. Atrás por donde está the community center, el centro comunitario, por una hora más, creo que una hora más, va a estar ahí el camión que hace colecciones de ropa limpia y buena, cosas de la cocina, muebles pequeños, cosas que no necesitan en sus casas, están colectando esos. Solo hoy ellos van a salir a las 3 de la tarde. En 8 días, el 29 de este mes, octubre, habrá una clínica de vacunación contra la gripe y el COVID. Y eso va a ser aquí detrás en el edificio de educación para adultos. Las horas son entre las 8:30 hasta las 11:30. Solamente esas 3 horas. 8:30 hasta las 11:30. Consulte el boletín para obtener más detalles. Si has tomado la clase de Virtus es para la protección de niños y de adultos vulnerables. Virtus continúan durante este año. Consulte el boletín si necesitas tomar esa clase. Si eres ministro en cualquier servicio en la iglesia, los que son activos en la misa, cosas así, o en, bueno, todos tenemos que tomar la clase de Virtus. Lo he tomado muchas veces. Eche un vistazo a la página de la escuela en el boletín. En el boletín hay una página que habla de la escuela, St. Dominic's, y para conocer los próximos eventos. Y Berta está aquí. ¿Cuántos espacios hay todavía? Ok, necesitamos más casas, familias para ser sponsors, antifriones, okay, para recibir la Virgen. Y que esa Virgen de Guadalupe es otra imagen de María de Guadalupe. Oh, muy bien, es mi favorita. Y entonces necesitamos 6 casas más por el proyecto de los 46 rosarios en anticipación de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Espero que puedan participar. Gracias, Berta. Y ahora vamos a hacer la presentación de un bebecito. Se llama, adivina el nombre del niño, Dominic. ¿Cómo? De la Dominic. Entonces, y su mamá y su papá, Violeta y Martel. Entonces, vamos a hacer. Can I hold him? Yes, of course. Where do you get that bald head? Not for long. Okay, entonces presento a la Iglesia Católica, la comunidad de St. Dominic's, Dominic. Y Señor, te pedimos que bendigas a Dominic, que el día de su bautismo recibe todo lo que concedas a tus hijos aquí. Y otra foto, parece normal, just look normal. Felicidades. Gracias, padre. It's so fun.
Y gracias al coro. Muchas, muchas gracias. Como siempre, quiero dar gracias por esto. Ustedes, Mauro and let me see. Marion, Mario. Perdieron. ¿Mande? Mario. Mario. Y perdieron su hermano y va a haber un funeral este sábado y Rosario el viernes. Y su nombre es Ramón y estamos rezando por su descanso eterno. Ok, de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El amor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes para siempre. Amén. La misa ha terminado. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Nuestro canto de salida es el número 602. 602.